Doctor, ¿qué decir de esta joven fiscal? Está prendido. Mira, yo tengo la dicha, saludos, doctor. Saludos, Smiley, querida. Qué placer, como siempre, verte y tratarte, estar juntos. Mira, yo tengo la dicha de que yo tengo un ejército de exalumnos, gente que yo sé sobre los cuales he influido, gente que yo sé que me tienen como un paradigma, un ícono, exacto, un paradigma. Y eso para mí es más, ¿cómo te digo? Para mi vida es más importante que me digan magistrado. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque yo sé que como magistrado impacté mucha gente, pero como profesor he impactado en más. Y he sembrado en buena tierra. Uno de esos conucos. ¿Eh? Que ha dado buenos frutos. Es ese. Qué bueno. Es ese. Smiley tiene una característica esencial en este trabajo. Te lo dice un hombre que tuvo 24 años trabajando en el Ministerio Público. Y lo esencial aquí es la maleabilidad. O sea, si tú en una función como esa, donde tú tienes que tratar con el delincuente, donde tienes que tratar con la madre del delincuente, que no cree que es delincuente, donde tienes que tratar con la víctima, que entiende que el tipo es más delincuente de la cuenta, o sea, más delincuente de lo que es. Sí, sí. Que tiene que tratar con el abogado, que mira al fiscal como que tiene un interés. No piensa que porque es su obligación, es su deber. Si no, yo parece como que ella tiene un interés de que siempre lo anda buscando. También de alguna manera eso justifica su trabajo ante la familia. Sí, porque... Claro. Yo tengo, ya yo conozco... Conoce el sistema, exacto. Conoce las estrategias. Pero en ella tenemos a una de nuestras mejores fiscales del país. Junto con gente como Rosalba Ramos. Junto con gente como esta niña de San Cristóbal. La fiscal Fadulia. Rosa, que debe ser familia mía. No sé, pero debe ser familia mía. Entonces, hay una playa de Bonilla de Santiago. O sea, Osvaldo, o sea, estamos hablando de muchachos que se han ido formando. Mira, hace un tiempo, cuando yo renuncié, estaba todavía más fresca mi renuncia, muchos magistrados se me acercaban y me abrían los brazos y me decían, ¿y por qué usted se fue? Usted es una pérdida sensible. Yo le decía, ya yo llegué, yo acabo de entregar la antorcha. Quienes tienen que demostrar que yo no voy a hacer falta, no me van a necesitar en el Ministerio Público, son ustedes. El relevo, háganlo claro. Bien, háganlo bien, para que en el futuro, cuando ustedes se vayan, otros fiscales le digan lo mismo. Y entonces tú ves, bueno. Ahí como que bajaban un poquito el estrés. Bueno. Pero nada, yo llevo a mis alumnos en mi corazón, y a mis alumnos que se han destacado, y que han sido y son buenos, y hacen la cosa correctamente, lo llevo todavía más, y ella lo sabe. Doctor, muchísimas gracias. Grato placer para nosotros.